Todos bienvenidos sean a esta reunión de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Diputada secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Reunión de la Comisión de Participación Ciudadana y Organismos Autónomos. Orden del día, pase de lista de asistencia. 2. Instalación de la reunión de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. 3. Comparecencia de la doctora Rosaura Antonia Villanueva Arzápalo, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para la entrega de la presentación de su informe de actividades, previsto en el artículo 96, apartado D de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. 4. Intervención de los ciudadanos diputados. 5. Receso. 6. Verificación del cumplimiento de las formalidades que exige la ley, de la iniciativa de leyes o decretos de reformas, adiciones o derogaciones de las leyes que han presentado a la ciudadanía, conforme al artículo 29 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo, de las siguientes iniciativas. Iniciativa de Ley para la Protección Integral de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo, presentada por el C. Javier Chávez Ataxca y Graciela Machuca Martínez y Ángel Ramírez Hernández. Iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 140 del capítulo segundo del Gobierno Municipal de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presentada por el ciudadano Alan Maximiliano García O'Reilly. Iniciativa de la ciudadana para expedir la Ley de Fomento Audiovisual y Beneficio Fiscal que crea la Comisión Fílmica del Estado de Quintana Roo, presentada por el ciudadano licenciado Salvador Ricardo Quiroz Prieto y el licenciado José Jaime Herrera Cortés. 7. Presentación del informe del cumplimiento de las formalidades que exige la ley para la presentación de iniciativas ciudadanas. 8. Asuntos generales. 9. Clausura. Es cuanto, presidenta. Diputada secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto. El primer punto es el pase de lista de asistencia. Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Balasis. Presente. Diputada Reinarelli Durán Obando. Presente. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Presente. Diputada Judith Rodríguez Villanueva. Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo. Presente. Diputada presidenta, le informo la asistencia a esta reunión de 4 diputados integrantes de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Diputada secretaria, le hago entrega del documento donde la diputada Judith expresa su ausencia de esta sesión. Su justificación. Muy bien. Con esto es justificada la ausencia de la diputada Judith a esta reunión. Gracias. Habiendo quórum, se instala la reunión de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, siendo las 13 horas con 30 minutos del día 31 de enero 2020. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto. Claro que sí. El siguiente punto es la comparecencia de la doctora Rosaura Antonia Villanueva Arzápalo, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para la entrega y presentación de su informe de actividades previsto en el artículo 96, apartado D de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Doctora Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, bienvenida a esta reunión. También quiero darle la bienvenida a quienes nos acompañan hoy del CPC, también bienvenidos, gracias por estar aquí, y quienes hoy acompañan
la fiscal. Saludo a la maestra Silvia del Carmen Moguel Ortiz, fiscal anticorrupción del estado de Campeche. Gracias por su presencia. A la maestra Lori Antolines, directora adjunta de la Oficina de Iniciativa Mérida en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. A la maestra Vanessa Tapia, especialista de proyecto del programa de lavado de dinero, Embajada de los Estados Unidos de América en México. Y al maestro Joaquín Calzada Castillo, director de la UNICBA. También agradezco la presencia de los compañeros diputados que se encuentran hoy en esta reunión. Gracias por estar aquí, diputado Carlos, diputada Cristina, diputada Iris, diputada Paula, diputada Linda. En tal sentido, se le concede el uso de la voz a la doctora Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para la entrega y presentación de su informe. Muy buenas tardes a todos los aquí presentes. Diputados y diputadas, es para su servidora una gran ocasión muy especial atender la encomienda legal de rendir este día el segundo informe de actividades de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en esta sala de comisiones de la 16ª Legislatura del Poder Legislativo del Estado. Saludo respetuosamente a todos los invitados, todos los que aquí nos están acompañando, medios de comunicación, a mi compañera y amiga Silvia del Carmen Moguel, fiscal especializada en combate a la corrupción de nuestro vecino estado de Campeche, a las representantes de la Embajada Mérida, Lori, Bani, que nos han estado apoyando, han estado trabajando y capacitándonos este año, sí, con muchos temas de interés. A Joaquín, a mis hijos Joana y Juan Pablo, a mi amiga Marta, a los diputados, a Marco Antonio, a Marco, mi amigo, el del presidente del Comité de Participación Ciudadana, al maestro Juan José Olea, en representación de nuestro fiscal general del Estado. Y bueno, respecto a los hechos y logros obtenidos en la Fiscalía Anticorrupción, lo hemos hecho con una política totalmente alineada a los estándares nacionales e internacionales en combate a la corrupción, y que me es muy grato decirles que el día pasado Transparencia Internacional corroboró a través del índice de percepción de corrupción, donde México mejoró un punto en el rating mundial en la percepción de la corrupción, deteniendo así una caída sistemática que habíamos tenido desde 2015. Eso significa que tanto la Federación y todo México estamos en la misma línea, haciendo bien nuestro trabajo, con ayuda de grandes aliados, ¿no? De grandes aliados a nivel internacional. La temática que vamos a seguir, estaremos hablando un poquito de la agenda, vamos a hablarles una introducción, vamos a explicarles respecto a nuestra identidad institucional, las actividades y logros que hemos tenido a lo largo de 2019 y los retos que nos espera para este 2020 y que esperamos vencer con la ayuda y apoyo de los que aquí estamos, no solo de la legislatura, sino también de la sociedad civil, de los medios de comunicación, que juegan un rol muy importante también al dar a conocer todos los logros y todo lo que estamos trabajando en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Cada día se hace más evidente en nuestro Estado el esfuerzo que realizan las autoridades para combatir la corrupción y la impunidad. Con mayor frecuencia, la población habla de ello, porque son notorias las acciones que se están implementando para cambiar la percepción ciudadana de que nunca habíamos hecho nada al respecto. El incremento de la confianza de la ciudadanía, dado el aumento de denuncias por hechos de corrupción, este año alcanzó casi un 300% que el año anterior. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos ganándonos poco a poco la confianza de la gente que se acerca hacia nosotros a pedirnos apoyo y combatir los actos de corrupción cometidos dentro de los niveles de gobierno con los funcionarios públicos.
El trabajo que hoy estamos realizando en la Fiscalía está alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 de nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 de nuestro gobernador del estado y a la Agenda Global trazada al año 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Quiero dar un especial agradecimiento a los aliados que han contribuido al logro de estos resultados, al Poder Ejecutivo, a las dependencias y órganos descentralizados, al Congreso del Estado, al Poder Judicial, a los municipios, al Sistema Estatal Anticorrupción, al Comité de Participación Ciudadana, quienes sin duda también a la Iniciativa Mérida a través de la Embajada, quienes sin duda con su aportación en temáticas presupuestales, jurídicas, asistencia técnica, capacitación y retroalimentación, han contribuido desde su perspectiva legal y jurídica en el quehacer de este año que se reporta. También quiero dar un especial agradecimiento a todos los colaboradores de la Fiscalía Anticorrupción, quienes gracias a su trabajo y talento entregamos estos resultados el día de hoy. Nuestra visión como Fiscalía, nos dedicamos a investigar, combatir y prevenir actos de corrupción en el estado de Quintana Roo, con apego a la legalidad de forma responsable y eficiente y honesta, para fortalecer la justicia social y la confianza en las instituciones que tanta falta nos hace. Nuestra visión como Fiscalía, nos hemos tomado la meta de ser la Fiscalía Anticorrupción más innovadora y reconocida a nivel nacional e internacional. Por eso hemos estado creando lazos. Todavía el día de ayer estuve en Cancún en un evento con gente de otro departamento de la Embajada de Estados Unidos con Iniciativa Mérida, tratando de buscar mejoras y la innovación de nuestra Fiscalía. Hemos trabajado en el Plan Institucional 2019-2024, que nos marca la ruta a seguir para alcanzar las metas y establecer la manera en que estas decisiones se transformen en acciones. Mediante un trabajo amplio, colaborativo e incluyente, se han definido 5 ejes estratégicos, los cuales orientan las metas y líneas de acción de nuestra institución. Y prácticamente vamos a hablar sobre esos 5 ejes que hemos trabajado en el plan institucional. En el eje 1 tenemos investigación y judicialización, que consolida las acciones encaminadas a la investigación y judicialización de todos los actos de corrupción. En el eje 2, prevención del delito, desarrolla las actividades orientadas a la prevención de la corrupción con una gran proximidad social. El eje 3, queremos ser una fiscalía confiable. Este eje contempla la atención ciudadana, el seguimiento oportuno de denuncias, la rendición de cuentas y la transparencia. El eje 4, fiscalía innovadora. Implementa la innovación institucional e incidencia en políticas públicas. Y en el eje 5, visibilidad institucional. Este eje impulsa la sinergia con grupos de interés, la vinculación interinstitucional y la participación en sistemas y redes de combate a la corrupción a lo largo y a lo ancho de nuestra República, porque también formamos parte del Sistema Nacional Anticorrupción. En la actualidad, el término gobernanza define una nueva forma de gestión pública basada en la calidad y efectividad, con un enfoque que toma en cuenta no solamente los resultados, sino el impacto que estos generan a la sociedad. Lo anterior es una forma de crear valor público para la organización, sus usuarios y grupos de interés. En el siguiente diagrama, ¿sí? En este diagrama es el trabajo que hizo todo el equipo de la Fiscalía, los mandos medios, los mandos altos, para poder trabajar con rumbo. Y representa la nueva gestión institucional de la Fiscalía Especializada a través de la cadena de resultados y propuesta de valor. El diagrama ilustra el alcance superior de la cadena de valor, en donde la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción muestra su trabajo innovador, dado que no nos limitamos al logro de los resultados de nuestra actuación.
Buscamos además conocer y medir el impacto que se genera en la sociedad quintanarroense a través de nuestro trabajo diario. El presente informe describe los alcances obtenidos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, periodo en el cual se vislumbran logros importantes y prácticas con visión de largo plazo en el combate y prevención de la corrupción. También vamos a estar dando no solo el informe de lo hecho y logrado en 2019, sino también el seguimiento puntual que se le está dando a las carpetas de investigación que tenemos en trámite y las que de años anteriores y amparos y todos los medios combativos legales que tienen los imputados y que nos han costado cierto trabajo traerlos ante la justicia a todos como quisiéramos. Uno de los objetivos fundamentales de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción es primordialmente la conservación y la protección del patrimonio del Estado de Quintana Roo a través de la investigación fehaciente de los actos de corrupción y así poder lograr la recuperación del patrimonio del Estado y las sanciones correspondientes a quienes quebrantan la ley. En la siguiente gráfica vamos a estar viendo los datos expresados que muestran las denuncias realizadas contra servidores públicos, en la cual se puede apreciar que el delito con mayor porcentaje de incidencia fue el de abuso de autoridad con un 32.3% del total de las denuncias realizadas en comparación con lo reportado en 2017-2018, que fue un 22%, que tuvo de incremento para el 2019, el incremento fue del 47%. En el mismo sentido, el segundo delito con mayor concurrencia en 2019 fue uso ilícito de atribuciones y facultades, antes tipificado como desempeño irregular de la función pública, con un 15.7%. Este dato cobró mayor relevancia en 2019 debido a que tuvo un incremento del 90% con relación a la incidencia presentada en el periodo reportado con anterioridad. En un tercer nivel se encuentra el delito de peculado, alcanzando un 9% de las denuncias, el cual tuvo una disminución notable en 2019 respecto a lo informado de septiembre de 2017 y el año 2018, que fue un 28.8%. Eso puede ser muy significativo, ya que en la medida en que la Fiscalía Especializada está logrando imputar sanciones en contra de funcionarios y exfuncionarios públicos, se mantiene, sin embargo, en un segundo lugar del total global de los hechos. En la siguiente gráfica vamos a ver el estatus y el total de las carpetas de investigación que tenemos en la Fiscalía. Cuando inicia la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía General del Estado tenía un área que le decían diversos dos, y cuando a su servidora la nombran, nosotros nos pasan 341 carpetas de investigación. En el año 2019 tuvimos 1.004 carpetas de investigación, haciendo un total de 1.345 carpetas de investigación que tenemos nosotros en la Fiscalía Especializada. En la siguiente gráfica vamos a dar el estatus primero de lo que guardan las carpetas de investigación en el año 2019. En investigación en este rubro se tienen 868 carpetas, alcanzando un 86.45% del total, las cuales se integran con motivo de la denuncia o querella contra servidores públicos y se encuentran en la etapa de recabar datos de prueba a fin de resolverse. Se determinaron por no ejercicio de la acción penal 96 carpetas, debido a que en la investigación no se encontraron datos suficientes para poder judicializar las mismas, principalmente por ese motivo. Por incompetencia, se remitieron 24 carpetas a las autoridades facultadas para su debida investigación e integración, representando el 2.39% del total. ¿Estas incompetencias a qué se deben? A que en general hay delitos que
es de facultad de la federación conocerlos y nos decretamos incompetentes y en ocasiones lo mandamos a la federación o bien dentro de la misma Fiscalía General nos pueden poner demandas por un delito, por ejemplo, sexuales, delito que hay Fiscalía Especializada, hay fiscalía especializada por actos de tortura y entonces nos decretamos incompetentes y se las pasamos a esas autoridades que tienen competencia. Por abstención se tuvieron 3 carpetas, las cuales no continuaron su curso por no ser hechos constitutivos de delitos o porque se encontraba extinguida la acción penal. Las carpetas judicializadas en trámite, en 2019 tenemos 13 carpetas administrativas, las cuales tuvieron indicios suficientes contra los servidores públicos y se llevaron ante la autoridad judicial para continuar el proceso hasta poder lograr una sentencia. En este año se obtuvieron 5 sentencias condenatorias con beneficio al patrimonio del Estado, logrando una reparación del daño y la penalidad a los servidores públicos que quebrantaron la ley. Y para su análisis respecto al daño que se recuperó el Estado y los municipios, más adelante se va a explicar. En la siguiente gráfica vamos a ver y a dar cuenta de las carpetas con origen en los años de septiembre del 17 y el año 2018, que fueron resueltas en el año que se reporta. De acuerdo a lo ilustrado, 31 carpetas determinadas por el no ejercicio de la acción penal corresponden a un total de 73 imputados. Asimismo, las 5 carpetas por incompetencia se relacionan con 12 imputados. Aquí yo quiero hacer un paréntesis y explicarle, como bien dije, cuando la Fiscalía Anticorrupción se crea y nace, a nosotros nos dan carpetas de investigación y en algunas ocasiones nos ha dificultado un poco el poder estar llevando a cabo las judicializaciones, puesto que dentro de una carpeta de investigación a veces nos ponían a 12 imputados o más, y los que aquí somos abogados sabremos que en cuanto a la individualización de la conducta y los hechos que se investigan deben de ser de manera personal o individual por imputados. Esto lo corregimos ya en los siguientes años cuando empezamos nosotros ya a conocer directamente y estamos carpeta por imputado, denuncia por imputado, para judicializar de manera personal las distintas carpetas de investigación. También en ese sentido, durante 2019 tuvimos 192 audiencias en los distintos distritos judiciales derivado de todas las carpetas de investigación, no solamente del año que se reporta 2019, sino también tuvimos a lo largo y ancho del Estado 192 audiencias en las distintas carpetas. En la siguiente gráfica vamos a estar conociendo las órdenes de aprehensión que nosotros obtuvimos en el año que se reporta. Tuvimos un total de 9 órdenes de aprehensión y mandamientos judiciales, de las cuales 3 se pudieron cumplimentar, 2 aquí en el Estado y 1 a través de convenios y oficios de colaboración con las fiscalías y procuradurías de los estados. Nos quedan 6 órdenes judiciales por cumplimentar, en algunas de ellas o en la mayoría los imputados tienen interpuesto el juicio de amparo o bien se encuentran sustraídos de la acción de la justicia y por eso no han podido ser cumplimentada. En la siguiente gráfica vamos a conocer el estatus de todos los ordenamientos judiciales que hay en la Fiscalía y cuáles y cuántos han sido cumplimentados. Existen un total de 53 órdenes de aprehensión emitidas por los distintos jueces de control en contra de funcionarios y exfuncionarios públicos, de las cuales 21 han sido cumplimentadas y por cumplimentar tenemos 32 órdenes de aprehensión. La siguiente gráfica nos habla de las vinculaciones a proceso, prisiones preventivas oficiosas y prisiones preventivas justificadas. 23 carpetas administrativas tenemos vinculadas a proceso, de las cuales el 8.7% se obtuvo en su momento prisión preventiva oficiosa y el 30%
se logró prisión preventiva justificada para exservidores públicos en el Estado. Es decir, han requerido internamiento dentro del centro de retención correspondiente. Este dato nos indica que aproximadamente 3 de cada 8 carpetas administrativas se resolvieron con prisión preventiva. La gráfica siguiente, Naye, nos habla de los acumulados de vinculaciones a proceso y prisiones preventivas oficiosas logradas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que son 47 vinculaciones a proceso, 2 prisiones preventivas oficiosas y un total histórico de 25 prisiones preventivas justificadas. En este sentido, sí quiero hacer la aclaración que de esas 25 prisiones preventivas justificadas que se lograron en su momento, no quiere decir que tengamos a 25 funcionarios públicos sometidos a la prisión preventiva, sino que hay imputados que tienen prisión preventiva en distintos procedimientos. Hay algunos funcionarios que tienen hasta 3, 4 procedimientos con prisión preventiva justificada y también han interpuesto algunos juicios de amparo que los jueces de distrito determinan volver a llevar a cabo las audiencias de imputación o de vinculación, solicitud de vinculación a proceso, y queda sin efecto el primer auto de vinculación y la prisión preventiva obtenida, y con plenitud de jurisdicción emiten una nueva vinculación y nueva prisión preventiva. A eso se debe que este total de 25 prisiones preventivas no sean acorde al número de imputados. Vamos a hablar de un tema muy importante: bienes inmuebles, muebles asegurados o embargados también dentro de los procedimientos que se siguen en la Fiscalía Anticorrupción. En este año que se reporta, tenemos 97 folios electrónicos de bienes inmuebles que aseguramos en las distintas investigaciones. Tenemos 32 bienes inmuebles embargados por resolución judicial de los jueces de control y 14 bienes asegurados. Sin embargo, en el histórico acumulado, tenemos que aún subsisten 315 folios electrónicos asegurados, 32 bienes inmuebles embargados por resolución judicial y 70 bienes inmuebles asegurados. Esto es para que el momento de llevar ante los jueces de control a los imputados, tengamos nosotros garantizada la reparación del daño a favor del Estado. Aquí es importante decir que tenemos órdenes de aprehensión sin cumplir, sí es verdad, pero dentro de las mismas nosotros les tenemos asegurado en la mayoría de los casos los bienes que están a nombre de los imputados para que nos sirvan como garantía de reparación del daño. En la siguiente gráfica vamos a conocer el monto total que ha recuperado la Fiscalía Anticorrupción de septiembre 2017 al año que se reporta 2019. El total recuperado por la Fiscalía Anticorrupción del 31 de diciembre a 2019 es de un total de 279.893.053 pesos con 85 centavos a través del Estado y los municipios, mostrando con ello la contundencia en el combate a la corrupción, destacando que solo en 2019 se logró un 77.49% del total, que equivale a 216.880.480 pesos con 94 centavos. En el rubro de sentencias, numerario y soluciones alternas y bienes integrados al patrimonio del Estado, como se mencionó en el apartado anterior, ¿sí?, vamos a estar conociendo nosotros el estatus de las sentencias que hemos obtenido en este año que se reporta, que fueron un total de 5 sentencias condenatorias. 2 están en proceso de apelación, una de ellas en contra de un exfuncionario público de aquí de Chetumal, un exdirector de desarrollo urbano, con una reparación del daño de aproximadamente 500.000 pesos, y la otra se encuentra en amparo. Las otras 3 sentencias también fueron a favor de nuestra capital del Estado y
El monto recuperado es de 50,488,881.95 pesos. ¿Por qué yo hablo del monto recuperado? Estas tres sentencias se llevaron a cabo mediante una salida alterna de solución de controversias, como es un procedimiento abreviado. Y para que pueda proceder una sentencia de este tipo como un procedimiento abreviado, se tienen que cumplir, entre otros requisitos, primero, el pago de la reparación del daño que se reclama en la carpeta de investigación. Segundo, la aceptación del hecho cometido por parte del imputado sentenciado respecto a su culpabilidad. Y tercero, en base a estos dos, se dicta una sentencia condenatoria. Entonces, esas tres sentencias condenatorias, tres de esas cinco son mediante procedimiento abreviado. Obviamente, al imputado que acepte, reconoce su culpa y resarce el daño que se le reclama, se le rebaja la pena de prisión que puede estar obteniendo con motivo de su conducta ilícita. Respecto a las soluciones alternas que llevamos este año, fueron seis suspensiones condicionales a favor de particulares que tuvieron un monto obtenido de 60,000 pesos en favor de particulares por hechos cometidos por funcionarios públicos y llegaron a algún acuerdo o una solución alterna para no llegar a juicio. A favor del Estado se llevaron 7 acuerdos reparatorios que ascienden a la cantidad de 58,117,598.51 pesos. Y un perdón de ofendido por parte de particular y en contra de un funcionario público de seguridad pública, se le resarció un daño de 5,000 pesos. Me es muy grato decirle que en este año que se reporta fueron integrados al patrimonio del Estado 8 inmuebles con un avalúo en las carpetas de investigación que podría variar a la alza cuando se llegase a actualizar esos avalúos, pero en las carpetas de investigación tenemos que reportar lo que nosotros obtuvimos tal cual está en la dicha carpeta. Y fue un avalúo de 108,209,048.48 pesos, lo que nos da el gran total de recuperado de 216,880,480.94 pesos. Nos permitimos hacer un pequeño video para mostrarles a ustedes parte de los tres inmuebles recuperados a favor del Estado y que son muchos, varios millones de metros cuadrados. Recuperamos parte de un predio muy emblemático que es el CREA, allá en la ciudad de Cancún, en la zona hotelera. ¿Ya se recuperó? ¿Ya? Medio, no todo, pero sí. Medio, creo. No, ya está. Estaba. Ya se logró. ¿Ese fue el proceso del CREA? No. Mariana Chachi ya está. Ya se vendió en particular en el Amate. ¿En Cancún? Sí, debería poner. ¿Este es en Acumal? ¿Cuál recuperaron? Este es en Bacalar, más de 3 millones de metros cuadrados. Este es en Cancún, lo que está delimitado en rojo es lo que se recuperó de la playa del CREA. Aquí tengo yo los datos. No, pero estábamos viendo el cuerpo del CREA, qué parte realmente. Está delimitado por rojo, pero ahorita luego. En el rubro de amparos, para ser un poquito más ágiles, vamos a ver en la tabla de amparos que en este año se litigaron o se están litigando en el año 2019 74 juicios de amparos, de los cuales el 35.13% corresponde a amparos que se encuentran en trámite, el 25.68% se sobresee antes de obtener una sentencia por alguna
causal de improcedencia, el 14.87% no protege ni ampara al quejoso, lo cual determina lo firme de nuestras investigaciones. Y en un 24.32% el amparo protege y ampara para efectos, ¿qué quiere decir para efectos? Que el juez federal resuelve que sea motivo nuevamente de estudio el hecho que se acusa y con plenitud de jurisdicción el juez de control pueda determinar nuevamente el auto de vinculación, pueda modificarlo o en su momento pueda decretarlo inexistente. Generalmente se han vuelto a vincular a procesos, en ocasiones sí han prescrito el ejercicio de la acción penal y determinado un auto de no vinculación, pero pues déjeme dejar en claro de que hay alguna prescripción de algún tipo de delito penal, no quiere decir que la conducta no fue cometida, simplemente por el hecho de a través del tiempo las demandas pudieron haberse puesto fuera de término por parte de los denunciantes. Hemos trabajado muy duro también en alertas migratorias y fichas rojas en la Interpol. A la fecha se han acumulado un total de 26 alertas migratorias y 22 fichas rojas, tal como se ilustra en la gráfica. Pasando al eje 2, en prevención al delito, tenemos que si los logros más destacables de la Fiscalía Especializada han sido en el ámbito correctivo, como lo vimos en el eje 1, que hemos logrado sentencias condenatorias, vinculaciones a proceso, recuperación del patrimonio del Estado, también tenemos en este eje 2 que es innegable que la construcción de una cultura preventiva anticorrupción con un enfoque cercano a la sociedad es una perspectiva fundamental de nuestra misión como Fiscalía. Por tal motivo, hemos tomado de manera seria y comprometida la difusión de la cultura anticorrupción a través de todos los espacios posibles de intercambio con grupos de interés, llevando a cabo encuentros directos con diversos actores de la sociedad. En la prevención al delito, hemos trabajado nosotros con 3 de los 10 municipios del Estado, ¿sí? La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ha suscrito 3 convenios interinstitucionales con los municipios de Cozumel, Lázaro Cárdenas y Tulum, donde el objeto de los mismos contempla llevar a cabo estrategias mutuas en combate a la corrupción y prevención del delito a través de este curso innovador. Vane, ¿recuerdas que lo comentamos con Iniciativa Mérida y queremos llevarlo a todo el Estado? Nosotros ya empezamos en Quintana Roo este curso anticorrupción y conductas penales cometidas por los funcionarios públicos. Ya iniciamos en Cozumel, déjenme decirles, es un curso que abarca temas muy importantes y de interés para prevención al delito que cometen los funcionarios públicos y no limitarnos nada más a sancionar, sino también a prevenir. Son 40 horas de un curso taller que nos hablan de ética, de integridad en el servicio público, nos dan temas de licitaciones, nos dan temas de compras y adjudicaciones, los procedimientos que son parte de las problemáticas que tenemos nosotros en nuestras carpetas de investigación. Se les habla a los funcionarios públicos de los tipos penales que pueden estar cometiendo por alguna conducta de acción, de omisión, el hacerle desconocimiento que el desconocimiento de la ley no los va a eximir de una responsabilidad penal si no se aplican y aplican los recursos públicos que les son encomendados para su ejercicio, entonces pueden tener una sanción penal independientemente de las sanciones administrativas. Tenemos el proyecto de la biblioteca especializada en el tema también de prevención. Es una asignatura que debe contar con un repositorio y acervo de consulta para la ciudadanía y servir de manera específica en la investigación, con el objeto de facilitar el estudio de las leyes y normas jurídicas que dan sentido al Estado de Derecho en el que vivimos. Hemos dado los primeros pasos en realización de una biblioteca especializada jurídica para ser implementada en su etapa inicial aquí en la zona sur. Con esta biblioteca que queremos nosotros iniciar este proyecto y que les invito a participar y apoyarlo, porque en esta biblioteca va a estar abierta al público para conocer los casos de corrupción, cómo detectarlos, cómo evitarlos y cómo prevenirlos. En la difusión de resultados
en prevención primaria al delito, también se llevaron a cabo socializaciones de resultados en recintos universitarios, en foros legislativos y de especialización, destacando los factores individuales, familiares y relacionados con la participación del delito, señalando los riesgos y las consecuencias que implica. Es innegable que los valores y conductas aprendidas en el núcleo familiar y social son factores que determinan que la cultura anticorrupción crezca y se manifieste desde la niñez. Por ello, se han iniciado acercamientos con escuelas de nivel básico de educación. También hemos dado cursos y conferencias a lo largo del estado y en el vecino estado de Yucatán de prevención al delito para poder tener primero, ganar la confianza y segundo, tener la cultura de prevención. Para la Fiscalía Especializada es fundamental inspirar confianza en el trabajo que realiza hacia la ciudadanía. Por ello se ha incorporado a este principio uno de los ejes estratégicos, considerando que la atención oportuna de las denuncias de actos de corrupción son la base principal del proceso de investigación y la rendición de cuentas respecto al personal y presupuesto asignado. Vamos a transparentar y vamos a hablar de nuestro capital humano. En la siguiente tabla se relaciona el total de personal autorizado para la Fiscalía Anticorrupción, desglosado por nivel, cargo y número de plazas, 159 personas de diferentes áreas. Al 31 de diciembre de 2019 se ocupaban 57 plazas de las 59 autorizadas de la plantilla laboral. Aquí vamos a ver el nivel de percepción de los funcionarios públicos, el cargo que ostentan y los números de plazas autorizadas para este año que se reporta, que fueron un total de 59. Aquí es importante también señalar, como parte de la innovación, que tenemos y contamos con 16 ministerios públicos o fiscales de ministerio público para todo el ancho y largo de nuestro estado. Y como agentes de la policía ministerial, tenemos a 12 elementos para toda la geografía estatal, ¿sí? De los cuales nuestros puestos por ocupar es precisamente por parte de elementos de la policía de investigación en 2019, que hubo una deserción y una desaparición de uno de ellos. A la Fiscalía Especializada le fue aprobado un presupuesto por 44.502.135 pesos con 15 centavos dentro del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2019, el cual tuvo una reducción de 40.902.133.63. Es importante mencionar que la disminución del presupuesto respecto a lo aprobado inicialmente se debió al recorte presupuestal que se realizó en la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, la Fiscalía Especializada realizó los ajustes necesarios para cumplir sus objetivos con eficiencia y eficacia. De este modo, el gasto real ejercido por la Fiscalía Anticorrupción al corte del 31 de diciembre de 2019 ascendió aproximadamente a la cantidad de 30.736.364 pesos con 39 centavos, debido a las administraciones financieras obtenidas durante el ejercicio fiscal. Lo anterior, de forma proporcional dentro del contexto financiero global, nacional y local. Considerando estas cifras, estos datos incrementan la rentabilidad de la inversión pública de la institución, logrando en relación con la recuperación del patrimonio, que fue de más de 216 millones de pesos ilustrada anteriormente, la Fiscalía Anticorrupción recuperó 7.05 veces más el recurso financiero recibido. El presupuesto modificado a 2019, aquí lo tenemos en la siguiente gráfica, tenemos los capítulos de gasto, la descripción y el monto por cada uno de ellos. En la atención ciudadana, en este rubro, durante 2019, el instrumento de atención de denuncia ciudadana denominado Corrupcel y Corrupmail entregó sus primeros resultados a través de algunas denuncias al correo electrónico oficial fiscal.anticorrupción@fge.gob.mx.
qroo.gob.mx. Sin embargo, al cierre del año que se reporta, se encontraba en diseño y validación el plan de medios de los programas para su diseminación hacia la sociedad quintanarroense en toda la geografía estatal. En el eje 4 tenemos el eje de fiscalía innovadora. Cuando se habla de innovación, el término nos conduce a la creatividad, modernidad, competitividad, mejoramiento, un cambio para lograr la optimización de los recursos existentes y la creación de nuevas formas de conseguir resultados e impactos esperados. En este rubro trabajamos mucho en la formación y el fortalecimiento del talento humano. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ha aprovechado sus alianzas institucionales para la actualización profesional de su personal. Su gran vinculación con importantes entidades, como la Embajada de los Estados Unidos de América, sirvió como base para el aprovechamiento en capacitación y asistencia técnica. Nuevamente, muchas gracias. Destaca la participación de 2 integrantes del personal de la Fiscalía Especializada en la conferencia de la Asociación Internacional para Investigadores de Delitos Financieros llevados a cabo en Carolina del Norte, y un viaje de estudios de persecución de casos de corrupción realizado en las ciudades de Sacramento y Los Ángeles, California. En este viaje de estudio, que tuvimos más de aproximadamente una semana, fuimos capacitados por parte de investigadores del FBI en casos de investigaciones por actos de corrupción. Nos llevaron a algunas de las cortes de ahí, de Sacramento y Los Ángeles, a platicar con los jueces que han resuelto casos exitosos de corrupción ahí en los Estados Unidos, al igual que visitamos algunas fiscalías para intercambiar criterios con los fiscales que ven las investigaciones por actos de corrupción, los cuales nos ha servido mucho para poder nosotros reforzar las investigaciones y replicarlos aquí en nuestra fiscalía. La formación y fortalecimiento del talento humano. Es importante señalar este dato, que el 100% del personal de la Fiscalía Especializada ha recibido capacitación y actualización profesional en disciplinas propias del ámbito de su desempeño. Hoy por hoy estamos tomando el diplomado en gestión de talento humano y responsabilidad social gubernamental, diseñado exclusivamente para la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, mismo que consolida a nuestra organización como una institución innovadora, centrada en el capital humano. En 2019 se destinaron 933 horas de capacitación en 19 disciplinas, lo que equivale a 2.56 horas diarias los 365 días del año para la capacitación de al menos una persona miembro de la Fiscalía Anticorrupción. La Fiscalía Especializada es por mucho una institución con liderazgo e innovación internacional. De acuerdo con un estudio realizado en el año 2019, en Latinoamérica solo 1 de cada 10 trabajadores ha recibido algún tipo de formación en el último año, y el promedio de los países pertenecientes a la OCDE capacitan solo a 5 de sus 10 empleados. En la Fiscalía Anticorrupción hemos capacitado al 100% del personal y motivado la capacitación de todos, presentando los exámenes cenevales para acceder a otros grados superiores de estudios. Entre los logros académicos tenemos que Quintana Roo es uno de los pocos organismos y la Fiscalía que promueve e impulsa entre sus colaboradores la acreditación de estudios de posgrado, ya que el 100% del personal que cuenta con la habilitación requerida está cursando la maestría en anticorrupción y sistema de justicia, única en su tipo en todo el país. Con ello, responde a la responsabilidad de formar expertos con sólidos conocimientos y habilidades para la prevención y el combate de los delitos y las faltas relativas a los actos de corrupción. En la siguiente gráfica vamos a conocer un poquito del trabajo de nuestro plan estratégico, nuestro plan institucional, iniciado para 2019 a 2024, fecha en que termina el primer periodo de la Fiscalía Especializada.
que se utilizaron para este trabajo los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 de nuestro gobierno federal y el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Quintana Roo, así como técnicas de planeación estratégica modernas, entre otras, la matriz del árbol de objetivos, la cadena de valor, la gestión basada en resultados y el análisis FODA que le hicimos a nuestra institución para conocer nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que enfrentamos con el día a día. La matriz de seguimiento institucional de la alta dirección dará continuidad al plan estratégico, alimentando a la base de datos de indicadores de desempeño, apoyada con el sistema de georreferencia, la cual brindará mapas de riesgo. Tenemos en una primera etapa este proyecto de tener ya las carpetas de investigación digitalizadas y conocer un mapeo de riesgo de los distintos municipios y dependencias de gobierno con la incidencia de la posibilidad de cometer y prevenir nosotros los actos de corrupción. En el último eje de visibilidad institucional, la Fiscalía Anticorrupción participa activamente en ámbitos como la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, conocida por sus siglas como CONAFA, donde se distingue a Quintana Roo y su servidora por ocupar la vicepresidencia de la región sur-sureste. Y también, independientemente de los logros y del trabajo realizado en la Fiscalía Anticorrupción, tenemos esa otra encomienda de trabajar junto con los fiscales anticorrupción de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Oaxaca, los planes y los temas sobre todo de prevención al delito, buenas prácticas, intercambio de información, ¿verdad? Y también a través de la CONAFA en la zona sur-sureste con la Embajada de Estados Unidos, con Vanessa, le mando mis saludos a Eric y a Julio, se trabajó un proyecto piloto de una academia de capacitación para las fiscalías anticorrupción de la zona sureste de nuestra república, misma que se está llevando a cabo en el vecino estado de Tabasco, y nos están ayudando a formar a nuestros técnicos, a nuestros analistas en la investigación criminal, y nos están dando una excelente capacitación para nosotros dar los seguimientos de los activos que nos apoyen en las investigaciones, así como también generar las redes de vínculos dentro de las investigaciones respecto al seguimiento del dinero sustraído al Estado para saber a qué familias, dónde. Y fue algo muy importante y algo muy novedoso porque nos enseñaron a seguir no solamente a la familia sanguínea, sino también por afinidad hasta el quinto grado para saber y seguir en la ruta final del dinero o de los bienes sustraídos al Estado. También se han establecido lazos con la Comisión Nacional Anticorrupción de la Confederación Obrero Patronal de la República Mexicana, Coparmex, con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal. Trabajamos muy de la mano con la doctora María de los Ángeles Mijangos, la fiscal anticorrupción federal, la cual, así como hace un momento hablé de competencia, de las incompetencias, ella se decretó incompetente y nos ha enviado al Estado unas carpetas de investigación por hechos cometidos por funcionarios públicos del Estado. ¿Eso qué quiere decir? Para poder llevar a buena práctica lo que estamos haciendo, necesitamos generar no solo la coordinación, sino la sinergia con las distintas autoridades de los distintos niveles de gobierno. También trabajamos muy de la mano aquí con Marcos, con el secretario técnico del Comité de Participación Ciudadana, con el licenciado Anica, con quienes colaboramos activamente en la integración del primer borrador de la política anticorrupción para el Estado de Quintana Roo. Nuestra visibilidad internacional. La Fiscalía Especializada ha consolidado lazos firmes de colaboración con el personal de la Embajada de Estados Unidos en México, quienes han sido grandes aliados para obtener estos resultados. En ese mismo tenor, se establecieron relaciones con la cónsul de los Estados Unidos con sede en Mérida, Yucatán, para obtener y realizar mecanismos de cooperación con la DEA
que nos permita contribuir a la captura de prófugos de la justicia en otros países, de acuerdo a los convenios que ha firmado México y las leyes migratorias. Hemos firmado también, como ya se ha mencionado, en 2019, convenios de colaboración. Las firmas de convenios de colaboración interinstitucionales suscritos en el año 2019 permitieron establecer redes de trabajo en combate a la corrupción, multiplicando los resultados y consolidando la presencia de los tres sectores, público, privado y social, que es lo que es la fórmula que debemos nosotros seguir para poder no solo ganar la confianza de la ciudadanía, sino trabajar de la mano con ellos, puesto que ellos son, los ciudadanos son nuestros jefes, y eso es lo que no debemos de olvidar. En el siguiente diagrama vamos a estar conociendo algunos de los convenios más importantes que se firmaron por parte de la CONAFA, que trabajamos y firmamos convenios de colaboración con el INACIPE también para capacitación, con la Unidad de Inteligencia Financiera para el flujo también de datos que nosotros nos puedan favorecer y apoyar nuestras carpetas de investigación. Ahora, por último, ¿cuáles son nuestros retos que tenemos a vencer con la ayuda de todos ustedes para este 2020? El año 2020, sin duda, será trascendental para nuestros retos de crecimiento institucional. Por eso, refrendamos nuestro compromiso aquí ante ustedes, un compromiso firme, sólido y transparente a favor del combate a la corrupción. Estamos seguros de que de esta manera podemos contribuir con un Quintana Roo mejor, con sociedades más justas y equitativas, empoderadas y con menores desigualdades sociales. Para el año 2020, se buscará mantener las soluciones alternas de formas de terminación anticipada con la intención de recuperar con prontitud el patrimonio del Estado y disminuir la percepción de impunidad. Se buscará robustecer la cultura de la denuncia a través de la consolidación de los programas Corrupcel y Corrumel. Aquí sí me gustaría hacer un pequeño paréntesis porque sé que muchos ciudadanos están interesados y siguiéndonos a través del canal de Congreso. ¿Por qué nosotros le apostamos no solamente a la sanción, sino también a la recuperación? No olvidemos que en nuestro estado, los delitos por actos de corrupción no son considerados delitos graves, lo cual nos dificulta mucho, ¿sí?, el poder tener detenidas a las personas o a los funcionarios públicos que infringen la ley. Recordemos, por ejemplo, por el acto o por el delito de peculado, ¿sí?, debido a la reforma del 23 de junio del año 2006, bajaron la penalidad, que era de 2 a 14 años de prisión, a la penalidad, una penalidad más baja de 1 a 5 años de prisión. Entonces, reflexionando, y eso es para reflexión de ustedes, que si una persona, un primo delincuente, se le da una pena mínima o una pena media, no alcanzaría a pasar por el delito peculado ni 2 años y medio o 3 años de cárcel. Y cuando estos obtuvieran su libertad, ¿sí?, el poder recuperar el patrimonio del Estado tendría que ser a través de un juicio civil y embargar o quitarle lo que todavía subsista a su nombre, ¿no? Entonces, es preferible en algunos casos recuperar totalmente el patrimonio del Estado y sin quebrantar la ley, porque las salidas alternas de solución de controversias lo permiten y están establecidos en la ley. Y además, siguiendo al compromiso que su servidora realizó con el Estado de Quintana Roo, que es recuperar el patrimonio que nos fue arrebatado. También entre los retos tenemos la consolidación del sistema de georreferenciación que se encuentra en la primera etapa de su desarrollo para dar soporte a la administración anticorrupción, que este sistema también es único en su tipo a nivel nacional, el cual nos va a estar mostrando, de acuerdo a las denuncias que nosotros iniciemos, qué dependencia o de qué municipio, por qué delito, y tener nuestros mapas de riesgo ya de manera digital y poder trabajar en prevención en esas áreas.
Otro de los grandes retos es ser sede de la Cumbre Nacional Anticorrupción en 2020 a través de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, donde la visibilidad de los resultados a favor del Estado y la contribución a la cultura de la prevención del delito sobresalgan, puesto que va a ser una cumbre nacional y vamos a estar recibiendo a los fiscales anticorrupción y nos gustaría también que ustedes sean partícipes de este gran, de esta gran cumbre. Y también me voy a permitir, de verdad, en un acto de reflexión, mostrarles nuestras oficinas, dónde nos pueden ver y cómo hemos trabajado para lograr lo que hemos logrado hasta ahora y las instalaciones para ver si nos pueden nosotros o autorizar alguna ampliación presupuestal para tener unas instalaciones un poco más dignas. Esta es el área de inteligencia financiera, la Secretaría Particular y dos jefaturas. Este es el área donde recibimos a la gente. Este es el área de la Dirección General y dos agentes del Ministerio Público. Este es el área de la Policía de Investigación, el área administrativa y tres direcciones. Aquí en Otompe Blanco. Aquí en Solidaridad nos tiene el fiscal general, ha dado unas instalaciones también mejores y es donde tenemos sede, aquí en Chetumal y en Solidaridad. Sin embargo, pues ahí están los resultados, ahí están nuestro plan de trabajo, la forma y otro y el último de los retos proyectados para la Fiscalía Especializada consiste en alcanzar, como estamos luchando e impulsando a través de la CONAFA, ser a nivel península, nuestra Fiscal Anticorrupción de Campeche, ahí es una fiscalía completamente autónoma. En Yucatán ya se dio ese paso también de lograr la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción y el mayor reto proyectado para la Fiscalía Especializada consiste también en alcanzar la autonomía plena con la ayuda de ustedes, con el fin de mejorar los resultados de impactos, siendo congruentes con la política nacional de cero tolerancia a la corrupción. Muchas gracias. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se abre el espacio para la intervención de los diputados que quieran manifestar algún punto al respecto. Adelante. Muchas gracias, presidenta de la comisión. Bienvenida, fiscal Rosalba Villanueva, bienvenida a esta a su casa, bienvenidos a todos. La casa de todos, que este es el Congreso del Estado. A mí me llamó mucho la atención, independientemente de las cifras, el avance que pudiera ser, pues aún mucho menor de lo que quisieran los quintanarroenses, pero que estoy seguro que es con mucho esfuerzo, porque naturalmente se tienen que ir rompiendo mucha resistencia, ir quitando muchos intereses de por medio. A mí, y yo quisiera que nos hablara un poquito más, me llama mucho la atención, no sé si esté bien la percepción con la que me quedo, pero el poco interés que hay por parte de los ayuntamientos en seguir promoviendo a la fiscalía y sus tareas, ¿no?
Yo lo y hago la reflexión hacia los ayuntamientos porque es el primer contacto que tiene el ciudadano con el gobierno. Pues, sobre todo en los municipios pequeños, pues es muy fácil encontrar al presidente municipal ahí o acudir a la presidencia municipal o al palacio municipal. Y me llama mucho la atención que usted nada más habla de 3 convenios interinstitucionales cuando somos 11 municipios y que además solamente tiene instalaciones en 2. Entonces, quisiera yo saber si los otros ayuntamientos no han tenido acercamiento, no han respondido una convocatoria o qué es lo que ha sucedido. Muy importante, diputado. Muchas gracias. Sí, definitivamente sí hay. Hemos tocado puertas en algunos de ellos. Ya con Cancún vamos muy avanzados. Hemos trabajado con la presidenta municipal. Ya me ha buscado la semana anterior a través de una tercera persona, el presidente municipal de Bacalar, pero como bien ves, si vemos, por ejemplo, número de personal que tenemos, es súper escaso, tenemos nada más 10 policías para todo el largo y ancho de nuestro estado, y a la medida que vaya creciendo estos convenios interinstitucionales, pues vamos a estar nosotros saturando más de trabajo porque este curso taller lo da personal de la Fiscalía Especializada, ¿no? Nuestros fiscales especializados, los contadores, los pocos contadores que tenemos nosotros en la Fiscalía, son los que hablan de temas de contabilidad gubernamental y su servidora también tiene que sacar tiempo al tiempo para ir a dar el primer módulo sobre ética y es parte de lo que nos ha impedido quizá ir a tocar la puerta de todos, porque queremos cumplir con los que se han acercado y avanzar conforme a nuestra carga de trabajo y nuestro capital humano nos lo permita. Pero sí, como bien dice usted, el mayor índice de percepción de corrupción inicia en los ayuntamientos y sobre todo la importancia de que nosotros tuviéramos que estar capacitando y concientizando más a nuestros funcionarios públicos sobre, primero, que no podemos hacer las cosas ni al aire se va, ni pensando que no puede pasar nada. Por eso precisamente les hablamos de conductas de acción de omisión y de temas tan importantes como ética e integridad en el servicio público. Perdón, diputada. Sí, adelante. Pues, adelante, licenciada. Doctor. Bienvenida, esta es su casa. Hemos visto el avance en el tema del trabajo que usted ha desempeñado, pero sí es como que muy importante, ¿no? Para nosotros, o por lo menos la bancada de Morena, enfatizar que esta bandera de la lucha contra la corrupción es una bandera de las principales de gobierno federal, y en gobierno federal hay un trabajo importante y mucho apoyo, ¿no?, a estas fiscalías. Entonces, esperamos ser también ese vínculo que te pueda ayudar a nivel federal para poder mejorar el tema, mejorar y agilizar tus trabajos aquí en el estado. Yo creo que los cambios son buenos y a veces nos cuesta un poquito aceptar los cambios cuando vienen muy fuertes, y creo que eso es lo que tú estás haciendo. Es importante, como tú dices, no solo penalizar, sino también recuperar lo que es lo de los quintanarroenses. Y yo concuerdo contigo, la Fiscalía Anticorrupción tiene que ser autónoma. Necesitamos que sea autónoma para que pueda funcionar. Cuentas con una servidora, con la bancada de Morena, estoy segura que con la diputada Tepi, al ser la presidenta de la comisión, para poder trabajar en conjunto con todos los diputados una iniciativa que permita este salto tan importante, o empezar a ver cuál es el trámite para que la Fiscalía Anticorrupción sea autónoma y pueda tener esa libertad, ¿no?, de ejecutar las cosas que tenga que ejecutar. Pues muchas felicidades por tu trabajo y ha habido mucha coordinación, siempre has estado dispuesta a dar información y eso no lo hace cualquier funcionario. Muchas felicidades por eso. Habla de tu transparencia y de tu compromiso con los quintanarroenses. Gracias, diputada. Así es, tratamos de ser congruentes de lo que hacemos, ¿sí?
para que la ciudadanía se entere. Y hemos trabajado muy de la mano, hemos ido a ver a nuestra secretaria de Gobernación con la exministra Olga Sánchez Cordero, hemos tenido reuniones en la Ciudad de México con la fiscal anticorrupción federal, a través de la CONAFA, con la fiscal, nuestra compañera Campeche ha estado en alguna de esas reuniones, hemos tenido reuniones de trabajo muy fuertes por parte del Estado con la Unidad de Inteligencia Financiera para que nosotros pudiéramos trabajar de manera más coordinada con el gobierno federal y nuestros planes de nuestra institución y todos los ejes rectores, nosotros lo tomamos de las políticas públicas de nuestro presidente de la República, para que no nos pase como en otros estados que de repente la Suprema Corte, por no alinearse a los ejes rectores, en ocasiones se han quedado sin efecto algunos comités de participación ciudadana. Y también, bueno, recientemente la compañera fiscal anticorrupción de Baja California, que fue nombrada, pues no hizo ni un mes, ¿no? Y ya nos renunció por falta de apoyo. Yo les agradezco a ustedes, a Tepi y a cada uno de los que aquí están, que me ayudan no solamente a transparentar, sino a ser partícipes de estos logros obtenidos por el bien de Quintana Roo y por el bien de México. Muchas gracias por su apoyo, diputada. Le cedo el uso de la voz a la diputada Cristina Torres. Muchas gracias, presidenta. Fiscal, en primer lugar, yo quiero empezar un poquito de atrás para adelante con lo que presentaste, porque en materia de combate a la corrupción, creo que todos los funcionarios públicos usamos mucho el discurso, pero a mí me encantaría invitar a muchos a que pasemos un día ahí y veamos la cantidad de trabajo que ustedes realizan, porque me consta, la carga de trabajo, como tú bien señalas, que están teniendo y con esos recursos estar dando resultados, que si bien a la percepción general puede ser injusta porque normalmente qué decimos, cuántos hay en la cárcel y cuánto hemos recuperado, y un proceso judicial, porque es así, un proceso de investigación, requiere de muchísimo trabajo, de muchísimo esfuerzo, de capacitación, de horas, mucho más allá de un horario sujeto a solo trabajo. Hay trabajo en la madrugada, hay trabajo a todas horas. Me ha tocado ver juicios donde en la madrugada se siguen desahogando pruebas. Y esa parte es súper importante decir, porque creo que en este discurso del combate a la corrupción caemos mucho en estigmatizar y señalar desde nuestra percepción ciudadana, que es válida. ¿A qué quiero llegar con esto? Esas condiciones en las que ustedes trabajan hay que darlas a conocer. ¿Por qué? Y qué bueno que están aquí, ¿no? Que es donde se toman de pronto decisiones para presupuestos y demás. Pero también es importante que el ciudadano, en términos sencillos, sepa cómo se llevan los procesos, porque a veces nos señalan de falta de información. ¿Quién es o qué, sin violar el debido proceso? Y quiero aclarar la parte del sigilo correspondiente a los procedimientos como tal, pero que sí sepan qué se está haciendo. Creo que eso es súper importante porque juzgar es cómodo, pero ponernos en el lugar ya es otra cosa. Yo conozco tu trabajo, lo sé, lo vivimos como funcionarios públicos cuando presentamos denuncias correspondientes. Hoy hay resultados y siempre lo dijimos, una persona en la cárcel no soluciona un problema. Hay que ir más allá de conociendo la naturaleza, porque de pronto un funcionario público creo o espera con llegar a un espacio público, el que sea, que se va a hacer rico. Desde ahí hay un problema y seguramente no será un funcionario eficiente y podrá ser propenso a actos de corrupción, que es lo que se está buscando combatir. Quiero sugerir que, dada el nivel de conocimiento técnico que requiere tu propio personal y que se busca, que se hagan alianzas con barras y colegios de profesionistas. Creo que por ahí se puede mucho, que se busque a las universidades que egresan abogados, que egresan contadores, para que ellos puedan ayudar en la atención y todas esas carpetas que siguen ahí, pudiendo ayudar a que el trabajo se agilice. Sé que a través del servicio social hay áreas, pero creo que si se detectan ese personal y se logra encauzar, podrías tener ahí gente que te pueda ayudar en estas investigaciones. Por supuesto que me sumo al hecho de
buscar la manera de fortalecer a la Fiscalía como tal, creo que requiere de eso. Quiero ser un poco más mesurada y con los pies en la tierra, porque todos requieren recursos y sería demasiado avezado decir mañana, ¿no? Claro. Pero sí hay que buscar los canales, sentarse y encontrar la manera de que la Fiscalía tenga el recurso suficiente para dar mejores resultados, que han sido buenos, pueden ser siempre mejores, siempre hay que buscar eso. Felicito a todo el personal, a ser extensivo a través de tu conducto, a todo el personal, porque estos resultados implican eso, esfuerzo, trabajo y dedicación, e invitarles a mantener la comunicación con nosotros, de los avances que se llevan, porque también eso sirve, cada diputado representa un distrito de Quintana Roo. Y si se difunde la labor de la Fiscalía, podríamos estar de alguna manera trabajando en que esa percepción ciudadana, que de pronto, insisto, es injusta, cambie a través de lo que a ti se te permite difundir, de los avances de los procesos, y de pronto en términos muy sencillos, saber en qué etapa procesal está determinado procedimiento y que la gente sepa qué se aspira. Finalmente, la única pregunta que tengo, me llamó la atención que hablaste de que de pronto habían algunos casos que estaban fuera de término, o sea, algunas denuncias presentadas fuera de término. La pregunta es, ¿el término le precluyó a algún funcionario? ¿Hay algún procedimiento en contra por la negligencia de haber dejado pasar esos plazos? Mira, en este momento hay muy pocos, quizás 2, 3, que la autoridad federal nos ha prescrito, pero recordemos también que los criterios de los jueces y de los magistrados a veces son discordantes entre sí, y es parte del arte del litigio de llevar a cabo y tener en buen puerto nuestros procedimientos. Por ejemplo, dentro de una misma carpeta de investigación, unos te dicen, ¿sabes qué? No, es un delito continuo, otros te dicen, no, es instantáneo, y entonces en una misma carpeta te dicen, no, está prescrito porque es un delito instantáneo, se cometió desde el mismo momento en que se firmó, por decir, un contrato. Otros dicen, no, porque son varios contratos en el mismo tenor, es un delito continuado. Entonces, sería muy difícil determinar si hubo alguna negligencia o alguna omisión por parte de algún funcionario público, porque ni siquiera en ocasiones las autoridades federales tienen un mismo criterio al respecto. Y como tú bien dices, nos falta mucho, y por eso yo apelo a lo que son los medios de comunicación, porque ellos son la parte neural para darle a conocer a la ciudadanía efectivamente, no solo los estatus, sino también para que la percepción varíe. Pero nosotros en la Fiscalía Anticorrupción nada más nos apoyamos, porque no tenemos nosotros área de comunicación social ni área que nos permita, tenemos el apoyo del fiscal general que nos apoya a dar los boletines, pero como que una persona encargada del área, no tenemos, nos apoyamos de la Fiscalía General, de la Dirección de Comunicación de allá, pero con nosotros dedicados a potenciar lo poco o mucho que hacemos, no tenemos personal para eso. 25 voluntarios en los diputados. Aceptamos comisionados. Los que nos puedan sumar, aceptamos voluntarios, comisionados. ¿Algún diputado más que guste? Adelante, diputada Cobos. Sí, de los datos que presenta en su informe, menciona que el estado de Quintana Roo se encuentra entre las primeras 7 entidades con mayores denuncias. Así es. ¿Esto podría ser un parámetro también para evaluar cuál es el nivel de confianza de la ciudadanía hacia las instituciones en Quintana Roo? ¿Tiene el dato usted? Sí, claro, ese es un dato que se sacó de una estadística que hizo el INEGI, y que el INEGI, a través de las encuestas que realiza, nos puso a Quintana Roo entre uno de los 7 mejores estados que tiene el índice más alto de sanciones y de demandas por actos de corrupción. Es del INEGI. ¿Y de confianza? Entonces, ¿quiere decir que la ciudadanía confía en las instituciones? Pues estamos trabajando para que confíen en nosotros como Fiscalía Anticorrupción, ya sea al menos esta cifra se está validando con la diferencia de
los números de investigaciones o de carpetas de investigación que tuvimos de septiembre de 2017, que se creó la Fiscalía, al 18, que fueron 341, a el índice que subió en 2019, que fueron 1,004. Entonces, es muy posible que en la siguiente cifra del INEGI pudiéramos estar entre, no en los séptimos, quizá en un primero o segundo lugar, en el índice de combate a la corrupción en conductas penales o en denuncias presentadas en contra de funcionarios públicos. Pero actualmente existe una calificación como tal en cómo percibe la ciudadanía a las instituciones del Estado de Quintana Roo. No, eso es una cifra que se tomó de las estadísticas del INEGI. Bueno, buenos días a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, fiscal. Nada más hacer un reconocimiento a su labor, al combate a la corrupción, y resaltando parte de lo que usted ya dijo, que la rentabilidad ha sido contundente. Así es. Que el gasto que generan de 40 millones vale la pena, y sería bueno también ver la manera de apoyar, y en el siguiente presupuesto, no sé, porque veo que 5.30 es la recuperación que tienen ustedes. Así es, diputado, varió un poquito porque esta cifra que usted está viendo es del total del presupuesto aprobado. Okay. Ese presupuesto tuvo una reducción, que bajaron a 40 millones aproximadamente. Sin embargo, de los datos que nos dio el área de contabilidad, el área de la dirección correspondiente, la dirección general de la Fiscalía General, que ve los temas estos administrativos, la administración, nada más pudimos ejercer cerca de 31 millones, lo cual aumenta la rentabilidad a 7.03 pesos recuperados versus por cada peso que nos dieron. Aumenta, hay una rentabilidad mucho mayor que de 5.01, son 7.03 aproximadamente lo que se recuperó por cada peso que se nos dio, diputada. Pues son buenas noticias. Gracias, diputado Batún. Bueno, le voy a ceder el uso de la voz a nuestra última participación de esta tarde, del CPC, el presidente del CPC, el licenciado Marcos Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias, diputada, por la invitación, fiscal. Solo hacer el siguiente comentario, van a hacer algunas reflexiones. En mi carácter de presidente del Comité de Participación Ciudadana, también soy presidente del Sistema Anticorrupción del Estado. Recordemos que el sistema anticorrupción se integra por dos elementos fundamentales, el Comité de Participación Ciudadana y el Comité Coordinador. Y dentro de este Comité Coordinador, la fiscal es justamente una de las sillas que se integran integran este comité. Y es muy relevante en este momento que ustedes, señores diputados, me presten atención y dejen sus teléfonos un segundito, porque esto es fundamental. Traemos una encuesta que me voy a permitir hacérselas llegar, que es la primera encuesta en Quintana Roo que se hace a los ciudadanos y que medimos justamente la corrupción. Y aquí tenemos la respuesta a tu pregunta, diputada, y me da mucho gusto, porque justamente dentro de las cosas que se han logrado encuestar es el índice de percepción de los ciudadanos con las entidades de gobierno. Y les voy a leer esta parte que dice: las instancias gubernamentales presentan las más bajas calificaciones y en estas instancias están ustedes como diputados. Entonces, sí es muy interesante esta encuesta, les platico rápidamente, es el primer insumo o la primera base para la construcción de la política estatal anticorrupción, en donde la fiscal la señaló y nos ha apoyado de una manera importante. Participaron más de 3,000 quintanarroenses, es una encuesta que se permeó para todo el estado, y evalúa o identificamos varias cosas, porque cuando estuvimos en este análisis, recuerden que el CPC no somos autoridad, somos elaboradores de trabajo técnico de inteligencia para construir, el primer mandato de ley es construir una política estatal a partir de cual las acciones gubernamentales se enfoquen al combate directo, es decir, sepamos con una dirección clara hacia dónde podemos combatir la corrupción, y para eso lo elemental es un diagnóstico. Empezamos ya
con esta encuesta, después vino un consejo consultivo que también ya cerró sus trabajos, y el próximo mes nos arrancamos con los foros regionales, en donde va a ser muy importante la participación de los integrantes del comité coordinador y también de ustedes, porque estén muy al tanto de la cuestión. Uno de los principales resultados de esta encuesta es que justamente el problema de la corrupción radica, o el corazón está en la impunidad. Y es por eso que el trabajo de la fiscal tiene una relevancia trascendental. Lo que haga la fiscal impacta de manera, en las dos vías de medición, en la percepción y en los números objetivos del combate a la corrupción. Así sea una sentencia, que además hay que decirlo, la primera sentencia condenatoria a nivel nacional es de Quintana Roo. Y eso hay que presumirlo, y hay que relevar, parecieran pocas, cuando vemos decimos 5 sentencias no es nada, no. Si es un mundo, porque además lograr una sentencia no es en un mes, requiere un trabajo muchísimo, ya no hablemos de judicialización, el tema previo de investigación y después llegar a 5 sentencias, podemos estar hablando aquí de años invertidos de trabajo y de horas hombre, con las condiciones que están. Y entonces, aquí viene un tema importante, ese es nuestro primer insumo de lo que los quintanarroenses, ciudadanos, no servidores, ciudadanos, dicen. Otro de los temas importantes de aquí es que la parte fundamental y que hemos venido trabajando ya en el comité coordinador y que se ha aprobado es justamente la independencia. A mí me emociona mucho que escuche a la diputada que diga que la bancada de Morena trae de esta manera, la diputada presidenta de la comisión también nos, y es un tema que nos hemos estado trabajando de la mano y hemos recibido gran apertura, también lo reconocemos, nos hemos sentado ya en varias ocasiones para avanzar en este tema, y porque además no lo decimos nosotros, el índice en donde dice que México al fin pudo detener el avance de la corrupción, dice que hay 3 partes que consolidar. Uno de ellas es justamente las fiscalías independientes y la otra es la fortaleza que se le dé a los sistemas estatales anticorrupción. Ojo, y sistema se refiere al Comité de Participación Ciudadana y en ustedes pronto vendrá, ustedes me refiero como diputados, la responsabilidad de elegir a una nueva comisión de selección que después elegirá a los nuevos integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Y la otra versión del fortalecimiento de estos sistemas anticorrupción está justamente en el trabajo con cada uno de los integrantes del Comité Coordinador. Entonces, cuando hablamos de mejorar el presupuesto a la Fiscalía, no es pensar en fortalecer a la Fiscalía en sí misma. Es decir, si yo fortalezco a la Fiscalía, fortalezco a cada uno de los integrantes del Comité Coordinador, estoy fortaleciendo al sistema. Y estoy fortaleciendo justamente a un combate serio, real, en el combate a la corrupción. Finalmente diré que una de las propuestas que traemos, con base en esto, el Comité de Participación Ciudadana, y ya ha pasado por la Comisión Ejecutiva, ha trabajado ya una iniciativa de ley con relación a la independencia, que también le hemos peloteado con la propia fiscal, de independencia de la corrupción. El día que ustedes nos digan, nos sentamos, se las traemos, se las presentamos, y ese puede ser el primer saque para el avance de una fiscalía independiente. Y otra propuesta en el tema presupuesto, no es tan difícil, diputada. Cuando yo veo números, digo, con que le dieran, pensemos en una cantidad, el 5%, con que fortalecieran y se te quitara el 5%, el 10% de las cantidades recuperadas directitas a fortalecimiento de apoyo técnico, sería una maravilla. Con que un porcentaje se te quitara del importe que se recupera, resulta ser muy triste que recupere una cantidad millonaria en comparación con el presupuesto que se tiene. Entonces, creo que por ahí van las consideraciones del sistema, que es el que yo represento. Y algo que es muy importante, diputados, es que a mí me da mucho gusto ver aquí al diputado Arcila, porque él es parte de los que le tocó participar y crear este sistema. Y me da mucho gusto también el estar aquí sentado diciendo que esto es un trabajo ciudadano. Si ustedes como diputados se alejan de los ciudadanos y nosotros no trabajamos en conjunto, va a ser muy difícil. El Comité de Participación Ciudadana lleva 2 años trabajando en estos insumos técnicos, que al final del día esperamos que en 3-4 meses tengamos una política anticorrupción ya bien estructurada y sea el primer paso de un avance más importante respecto al combate a la corrupción. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Pues bueno, no habiendo más intervenciones, diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es un receso.
Se declara un receso de unos minutos para despedir a la doctora Rosaura Villanueva Arzápalo, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y poder continuar con los asuntos del orden del día. Muchísimas gracias a todos por su presencia.
secretaria verifique quórum para reanudar esta sesión. Sí, presidenta. Diputada Euterpe Alicia Balasis. Presente. Diputada Reinarelli Durán Obando. Presente. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Diputada Judith Rodríguez Villanueva. Presenta justificante. Diputado Edgar Humberto Gasca. Presente. Diputada presidenta, informo la asistencia de 3 diputados integrantes de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Habiendo quórum, se reanuda la reunión de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, siendo las 3 de la tarde con 27 minutos del día 31 de enero de 2020. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto. El siguiente punto es la verificación de cumplimiento de las formalidades que exige la ley para las iniciativas de ley o decretos de reformas, adiciones o derogaciones de leyes que han presentado la ciudadanía conforme al artículo 29 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo. Compañeros diputados, se procederá con la verificación de cumplimiento de las formalidades que exige la ley para las iniciativas presentadas de la ciudadanía, por cuanto a 3 iniciativas son. En este sentido, se le concede uso de la voz al secretario técnico de esta comisión para que se pronuncie al respecto. Gracias, diputada presidenta. Buenas tardes. Informo a la comisión que fueron recepcionadas y posteriormente sometidas a la revisión jurídica para la verificación del cumplimiento de las formalidades de ley para la presentación de iniciativas ciudadanas las siguientes iniciativas. 1. Iniciativa de ley para la protección integral de personas defensoras de derechos humanos y periodistas del Estado de Quintana Roo. Su fecha de ingreso fue el 11 de diciembre del 2019. Los ciudadanos promoventes fueron Javier Chávez Atasca, Gabriel Machuca Martínez, quien es el representante común, y Ángel Ramírez Hernández. El objeto de esta iniciativa es el de garantizar la protección de toda persona física o moral que se encuentra en situación de riesgo por dedicarse a la promoción y o defensa de los derechos humanos o al ejercicio del periodismo. El plazo para cumplimentar la verificación es la fecha viernes 7 de febrero. Le informo que una vez realizada la verificación, se determinó que la iniciativa ciudadana cumple las formalidades que exige la ley para su presentación, por lo que no requiere prevención y debe procederse a rendir el informe respectivo. Asimismo, se llevó a cabo la verificación de una segunda iniciativa de decreto por la que se reforma el artículo 140 del capítulo 2 del Gobierno Municipal de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Su fecha de ingreso fue el 11 de diciembre del 2019. El ciudadano promovente es Alan Maximiliano García O'Reilly. El objeto de esta iniciativa es definir los supuestos en caso de falta absoluta del presidente municipal durante el primer año de ejercicio. El plazo para realizar la verificación es también la fecha viernes 7 de febrero. Le informo que una vez realizada la verificación, se determinó realizar la prevención para que dé cumplimiento a los siguientes requisitos. Primero, ser quintanarroense, con lo cual deberá acreditarlo con acta de nacimiento en copia certificada por autoridad competente o por notario público, en caso de ser nacido en Quintana Roo, o ser mexicano, hijo de padres o madre quintanarroense, cualquiera que sea el lugar de su nacimiento, del o los solicitantes, y carta de residencia expedida por la autoridad municipal competente del o los solicitantes. Segundo requisito, estar inscrito en la lista nominal del Estado. Deberá acreditarlo mediante una hoja informativa de vigencia de la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral del o los solicitantes. Tercero, tener credencial para votar con fotografía vigente, en copia simple de la credencial para votar con fotografía vigente del solicitante. No estar suspendido en sus derechos políticos y civiles. Acreditado con carta bajo protesta de decir verdad en la que manifieste no estar suspendido en sus derechos políticos y civiles, con firma autógrafa del o los solicitantes. Asimismo, señalar domicilio para recibir toda clase de notificaciones en la ciudad de Chetumal
y a falta de señalamiento, las notificaciones se publicarán de forma física en los estrados del Poder Legislativo, así como de forma electrónica en la página oficial del Congreso. Deberá acreditarlo con la expresión de su domicilio. Y finalmente, el requisito de presentar carta de consentimiento para difusión y uso de datos personales confidenciales con firma autógrafa, la cual deberá acreditarlo con carta de consentimiento para difusión y uso de datos personales confidenciales con firma autógrafa. De igual forma, se llevó a cabo la verificación de una tercera iniciativa, mediante la cual se expide la Ley de Fomento Audiovisual y Beneficio Fiscal, que crea la Comisión Fílmica del Estado de Quintana Roo. Su fecha de ingreso fue el 12 de diciembre del 2019 y los ciudadanos promoventes son Salvador Ricardo Quiroz Prieto, quien es representante común, y José Jaime Herrera Cortés. El objeto de esta iniciativa es crear la Comisión Fílmica del Estado de Quintana Roo como un organismo descentralizado coordinado por la Secretaría de Desarrollo Económico para promover, fomentar y desarrollar la industria cinematográfica y audiovisual en Quintana Roo. El plazo para realizar la verificación es la fecha viernes 7 de febrero. Como observaciones del análisis, se señala que la iniciativa respecto al ciudadano Salvador Ricardo Quiroz Prieto sí cumple las formalidades que exige la ley para su presentación, por lo que no requiere prevención. Sin embargo, en virtud de ser dos ciudadanos promoventes, se determinó que el ciudadano José Jaime Herrera Cortés debe cumplir el siguiente requisito: ser quintanarroense, lo cual deberá acreditarlo con acta de nacimiento en copia certificada por autoridad competente o por notario público, en caso de ser nacido en Quintana Roo, o ser mexicano, hijo de padres o madres quintanarroenses, cualquiera que sea el lugar de su nacimiento, y con la carta de residencia y o con la carta de residencia expedida por la autoridad municipal competente del solicitante. Por ese motivo se le hizo la prevención al ciudadano José Jaime Herrera Cortés para que cumpla con este requisito. Es todo, diputados. Compañeros diputados, ¿algún comentario al respecto de la verificación de las formalidades? Compañeros diputados, se tiene que de la verificación del cumplimiento de las formalidades que exige la ley, una iniciativa cumple con los requisitos de ley y dos de ellas, los promoventes deben subsanar los errores u omisiones para, en su caso, poder continuar con el trámite. En tal sentido, primero pongo a su consideración prevenir a los solicitantes de las dos iniciativas que no cumplen con los requisitos de ley para que en plazo que marca la ley subsanen lo requerido, siendo que en su caso de no subsanarse se tendrá por no presentada la iniciativa ciudadana y se procederá a su archivo como un asunto concluido. En consecuencia, diputada secretaria, someta a votación la propuesta para que la comisión prevenga a los interesados para subsanar los errores u omisiones. Se somete a votación la propuesta. Diputada Euterpia Alicia Gutiérrez Balasis. A favor. Diputada Reinarelli Durán Obando. A favor. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. A favor. Diputada Judith Rodríguez Villanueva presenta justificante. Diputado Edgar Humberto Gascarcio. A favor. Diputada Presidenta, le informo que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. Se declara aprobada la propuesta, se instruye a la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo auxilie a la Comisión para efectuar notificaciones respectivas. Ahora bien, presentación del informe. ¿Ya? Tú me dices, ¿no? Te quedaste en la hora bien. Ya. Es que dice aquí arriba. Okay. Por cuanto a la iniciativa que sí cumple, me permito presentar el proyecto de informe de verificación del cumplimiento de las formalidades que exige la ley para la presentación de iniciativas ciudadanas. Diputada secretaria, de lectura al proyecto de informe. Resultados y efecto único. De la verificación de las formalidades para la presentación de iniciativas ciudadanas, la Comisión Anticorrupción,
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, determina que sí cumple con los requisitos previstos en los artículos 41, fracción cuarta y 68, fracción cuarta, en relación con el artículo 37, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como los artículos 6, 27, 28 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo, la iniciativa siguiente. 1. Iniciativa de Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo, presentada por los ciudadanos Javier Chávez Ataxca, Gabriela Machuca Martínez y Ángel Ramírez Hernández. En consecuencia, y por conducto de la Presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, solicítesele a la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de este Poder Legislativo, analice el contenido de dicha iniciativa y, en su caso, que así sea lo determine, elabore la versión pública que corresponda para salvaguardar la información clasificada como reservada o confidencial que pudiera presentar, que pudiera estar contenida en la misma. Posteriormente, de conformidad con el artículo 31 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a efecto de iniciar el trámite del proceso legislativo que establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, remítase la documentación original que integra el expediente de la iniciativa referida con antelación a la presidencia de la mesa directiva en turno de la 16ª legislatura del Estado de Quintana Roo, por conducto de la Presidenta de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Sala de Comisiones Constituyentes 1974 del Poder Legislativo del Estado. Compañeros diputados, ¿algún comentario respecto del proyecto de informe? Diputada secretaria, someta a votación el proyecto de informe de verificación del cumplimiento de las formalidades presentado. Se somete a votación el proyecto del informe. Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Balasis. A favor. Diputada Reinarelli Durán Obando. A favor. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. A favor. Diputada Judith Rodríguez Villanueva, presenta justificante. Diputado Edgar Humberto Gasca Arcio. A favor. Presidenta, le informo que el proyecto del informe ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Se declara aprobado el informe de verificación del cumplimiento de las formalidades que exige la ley para la presentación de iniciativas ciudadanas. En consecuencia, se instruye su trámite. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden. El siguiente punto son los asuntos generales. Compañeros diputados, si alguno quisiera hacer uso de la voz. Solo, diputada, felicitarte por el gran trabajo que has hecho dentro de la comisión y enfatizar no mucho el trabajar en conjunto de esa iniciativa para que la Fiscalía se vuelva autónoma. Creo que es un tema muy importante y para esta comisión una responsabilidad enorme, y cuentas con todo el apoyo de tu servidora para poder llevarlo a cabo, ya que es un tema de los que nuestros principios nos rigen. Muchas gracias. Así es, gracias diputada, y así será. Compartiré a la brevedad el proyecto que tenemos sobre la Fiscalía Anticorrupción. No habiendo más intervenciones, diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Le informo, presidenta, que el siguiente punto del orden del día es la clausura de la sesión. Se clausura la reunión de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, siendo las 15 horas con 40 minutos del día 31 de enero del 2020. Muchas gracias a todos por su amable asistencia.